tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de León Enamorado. Y hoy vamos a seguir este especial de terror con una nueva película de Chucky, Child's Play 2. En esta película vemos que la mamá de Landy terminó metida en un psiquiátrico por toda esta historia del muñeco este que viene a la vida. La policía negó por completo todo lo que pasó y el pobrecito Andy ahora está en cuidados infantiles porque le están consiguiendo una nueva familia o ver qué hacen con el Andy. Al final lo termina adoptando una pareja llamada Phil y John, que se lleva al Andy, y de hecho ya tienen otra hija en esa casa, otra hija adoptiva que apenas, según entiendo, lleva 2 semanas en la casa, que es posiblemente el mejor personaje de toda la franquicia, y eso es Kyle. Esta mujer es un muy excelente personaje en esta franquicia. Esta muchacha empieza como una persona bastante grosera porque ella ya es grande, ¿no? Ya tiene como 16 años, ponele. Y ella ha estado de casa en casa, ha estado cambiando de familia en familia todo este tiempo porque nadie se logra acostumbrar a ella, no pasa con una familia más de un mes. Entonces ella ahorita a este punto ya está como que ya no le importa, ya ni siquiera se está molestando en encajar porque pues ya sabe que no va a pasar tanto tiempo en esa casa como sea. Pero cuando llega el Andy empieza a simpatizar bastante con el Andy, hasta le da consejos de vida. Es honestamente un muy buen personaje, es una de las mejores adiciones que hizo esta película. Lastimosamente no vuelve, o al menos no hasta donde yo he visto. He visto hasta el hijo de Chucky y no volvió. Pero bueno, sigamos. Ahora, respecto al Chucky, por alguna razón este man decide que es una muy buena idea agarrar al mismo muñequito chamuscado de la vez pasada y reconstruirlo y ponerle nueva pintura y volverlo a armar. Y por alguna razón, cuando le meten los ojos con la máquina hace un cortocircuito y la electricidad lo trae de regreso a la vida. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo no sé cómo funciona. Como les digo, la anatomía del muñeco es muy extraña, ¿no? Entonces, ahorita la fábrica esta de Good Guys, después de 3 años del incidente de Andy, ya están volviendo a fabricar a los Good Guys. No lo habían estado haciendo porque esta historia de Andy le había dado mucha mala fama al muñeco, pero ahora 3 años después la gente como que ya se medio olvidó, así que ya los están volviendo a fabricar. Este mismo man se lleva al Chucky en su carro, lo que significa que es la primera víctima de la película. Y nuevamente, esta película agarró todo el concepto de es un muñequito haciendo esto y lo incrementó por 11, porque esta película tiene unas de las mejores muertes de toda la franquicia. Es la película donde dijeron, ok, vamos a hacer que este muñeco sea realmente icónico, lo vamos a hacer realmente un ícono del terror a este muñequito. Y muchas de las fotos que se han visto y muchas de las escenas o clips famosos de esta franquicia vienen justamente de esta película. Es algo que me di cuenta, me di cuenta mientras la estaba viendo, de que muchas de las cosas que yo reconozco que he visto en internet vienen justamente de esta película. Y honestamente, de las 5 que he visto hasta ahorita, esta es la mejor. La 2 es definitivamente una de las, o la mejor de hecho, película de toda esta franquicia hasta el momento donde he estado viendo, ¿no? Y la verdad es que es muy bueno, porque en esta hacen ver al Chucky disfrutar tanto lo que está haciendo. O sea, si no me equivoco, al man este lo mata poniéndole un cordón en el cuello y ahorcándolo en el asiento del carro, y le hacen un close-up a la cara del animalito este, del muñequito este, riéndose mientras está haciendo esto. Están haciendo ver al personaje muy icónico y muy grande y muy glorioso, y la verdad es que qué bien que hicieron eso. Pero bueno, entonces el Chucky este llama al centro de crisis, ¿no? Finge ser el tío de Landy para que le digan dónde están. Y yo supongo que en los 90s no tenías que dar tu información y no tenían que verificarte para que te den una información tan personal. Porque el man solo llama, dice que es el tío y ya, le dan la información. Así de fácil. Entonces el Chucky llega a la casa, yo no sé cómo manejó hasta ahí, llega a la casa y cambia de lugar con el good guy que tenían en la casa, y empieza nuevamente a molestar a Landy porque nuevamente quiere volver a ser humano, y pues el Landy sigue siendo la persona a la que le tiene que meter el alma. Aquí empieza una porción de la película donde el Chucky empieza a hacer fechorías por toda la casa y todo el mundo está culpando a Andy por ello, ¿no? Y el pobrecito Andy todavía tiene sus traumas, ¿no? De que nadie le cree. Solo la Kyle empieza a tener sus sospechas de que Andy no está mintiendo, pero todos los demás adultos obviamente no le creen, ¿no? Y aquí tenemos otro momentazo de la película donde el Andy está en la escuela y el Chucky escribió unas malas palabras en la tarea. Y la maestra lo ve y deja a Landy castigado, ¿no?
Y en ese momento Andy y Chucky tienen este encuentro en la escuela, pero el Andy logra encerrarlo en un closet. Y para cuando regresa la maestra, el Andy no está, porque obviamente se escapó porque ahí está el Chucky, ¿no? Pero cuando la maestra abre el closet, el Chucky empieza a atacarla. Y es justamente este momento, una de las escenas que yo recuerdo más haber visto en internet. Es esa toma de Chucky, la cámara está como acá abajo y están viendo al muñeco de los pies para arriba. Y lo hacen ver tan grande, lo hacen ver tan glorioso este momento. Y el man, es una escena donde el man mata a la maestra con una regla. Esta es una tontería. Y el man está haciéndose paz, paz, paz. Y después le da a la maestra y la mata, ¿no? Es una de las tomas más famosas, creo yo, que he visto. Porque es una toma que me he topado en internet mucho. You've been very naughty, Miss Kendall. De regreso en la casa, ahorita el Andy decide agarrar los huevos y decir: me voy a pelear con este Chucky. Y agarra uno de esos cuchillos que son como automáticos, esos cuchillos que son como una pistola y el cuchillo hace chu 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 chu. Y agarra ese pedo y se va a pelearse con el Chucky en el sótano, ¿no? Y de la nada el papá adoptivo, el Phil, escucha todo el relajo y decide ir a ver qué está pasando, ¿no? Y obviamente, como el Chucky puede fingir que es un muñeco sin ningún problema, solo mira a Andy con el cuchillo ese en la mano y así todo asustado, porque ya están todos paniqueados con el Andy de qué es lo que está pasando. Así asustado le empieza a decir: hey, solta ese pedo, soltalo, ¿no? Y el Andy lo tira, no hay ningún problema, ¿no? Porque el Andy obviamente no está haciendo nada malo. Pero en ese momento el Chucky hace que el man este se tropiece de sus escaleras. Y tengan en mente que estas escaleras no son tan altas, ¿ok? Son las escaleras que van al sótano. Y el man está colgando de la baranda de la escalera. Y, o sea, está colgando, ¿ok? La distancia entre su cabeza y el piso no es mucha. De alguna manera, este man se cae de sus escaleras. O sea, después de estar colgando. Y se muere. ¿Cómo está hanging, Phil? O sea, el man cayó, o sea, tuvo la muerte más pésima de toda la franquicia. O sea, el man se cae y se muere. O sea, te hablo de que, ok, tal vez eso es posible, ¿no? Pero estás hablando de una película, o sea, eso es lo mejor que se les ocurrió para deshacerse del Phil. Luego llegan la Kyle y la Joanne, y al ver todo el relajito que está pasando en el sótano, obviamente empiezan a culpar a Andy y ya no lo quieren en la casa, ¿no? Entonces la mamá decide deshacerse de Andy y que se vaya de regreso con servicios infantiles. Y nuevamente la Kyle no se termina de convencer de que el culpable de esto es el Andy. Entonces le empieza a decir cosas de que no tenga miedo, que estas cosas pasan, van a encontrar otra familia, ¿no? Ay, Kyle, tan buena Kyle. Y cuando se llevan a Andy, Kyle encuentra el otro good guy enterrado en el patio. Y ahí es donde ya se convence de que el Andy sí está diciendo la verdad. Regresa a la casa, encuentra a la Joanne bien morida y encuentra al Chucky. Y el Chucky la obliga a manejar hasta donde está el Andy. Shut up and drive before I kick your fucking teeth in. Y nuevamente tenemos una de esas escenas chistosas donde ves a este muñequito a la par de esta mujer obligando a la mujer con una pistolita como así de grande a manejar. Y es como que, ¿qué es esto que estoy viendo? Es algo muy divertido. O sea, esto es de esas franquicias que tenés que divertirte con su concepto ridículo, ¿no? Y por cierto, Chucky misógino confirmado. Y bueno, regresamos al centro de crisis, ¿no? Al centro de servicios infantiles. Y aquí tenemos otra de esas gloriosas muertes. El Chucky le corta el cuello a la man esta, la directora de este lugar. Y la chava cae en la impresora. Y pues ya se imaginarán qué pasa con la impresora. Empieza a sacar copias de la mujer, así que... Amazing, isn't it? Después de todo ese relajo, el Chucky se lleva a Andy a la fábrica de juguetes y Kyle lo sigue, ¿no?
El Chucky logra terminar el ritual para pasar el alma, pero ya es muy tarde, ya se estuvo mucho tiempo en ese cuerpo de muñeco y ya se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Entonces la Kyle se lleva a Landy y empiezan a huir, y aquí empieza esta escena en la fábrica. Es tan creativa, es como un nivel de algún videojuego, tiene como 10.000 obstáculos. Primero tienen que pasar este laberinto de todas las cajas de los juguetes ya terminados. Después tienen que pasar por una plancha donde están los juguetes ya empaquetados. Y después tienen que pasar por la máquina que le pone los ojos a los muñecos, ¿no? De paso, el Chucky, como ya su cuerpo de muñeco se hizo humano, el man se le queda la reja trabada, la mano en la reja, se la arranca, se le ven las venas, los tejidos, tiene músculo, descubrimos que tiene músculo el muñeco, ¿no? Después, donde le falta la mano, se mete un cuchillo, después agarra al man que está trabajando en la fábrica, que ha de ser el único que está trabajando en la fábrica porque solo él está, lo agarra, lo tira a la máquina que pone ojos y pues la máquina le pone ojos. Y después de tanto estarse peleando con el Kyle, le terminan tirando plástico derretido y le ponen una manguera de aire en la boca, y esa manguera hace que el Chucky se vaya ¡kabum! Y llega el amanecer, Kyle y Andy se van juntos a formar una nueva vida como una nueva familia, y como el Chucky está muerto, no va a salir ninguna otra película. Ay, la verdad es que tengo que decirles, hasta el momento la 2 es mi favorita. Esta es mi película favorita de toda esta franquicia. Como les digo, ya vi hasta El Hijo de Chucky, ya he visto 5 de estas películas. Nada se ha puesto como la 2. O sea, la novia de Chucky y El Hijo de Chucky me divierten como no tienen idea. Pero si hablamos ya de, ok, legítimamente, ¿qué película más intensa? La 2. La 2 es muy buena. Esta película es muy, muy buena. Y bueno, gente, hasta aquí este video. El siguiente va a ser otro video de Chucky. Vamos a seguir hablando de toda esta franquicia hasta que la terminemos. Yo fui el Enamorado. Los veré en el siguiente video de este especial de terror. Bye.